No, don Rodrigo, no. Lo siento de veras, pero comprende usted que es mucho lo que me debe, ¿no? No puedo prestarle más dinero. ¿Este año? ¿No querrá usted que deje a mis labradores en la miseria? Si no os incomoda usted, don Rodrigo, y sin ánimo de ofenderle, le engañan sus labradores. ¡Cállese! ¿Cree que a todos les mueve la misma mezquina ruindad que usted? Son buena gente. Hemos tenido mala suerte este año. ¡No le pido a usted un favor! Merezco que se me trate con una especial consideración que usted no comprenderá nunca. Usted no entiende ni de patria, ni de honor, ni de hombría de bien. Deje ya de insultarme, don Rodrigo. Valoro su heroica generosidad, el valor que tuvo en nuestra guerra de la independencia, pero no olvide usted que si pudo equipar, armar y mantener a esa partida de voluntarios de caballería durante 4 años, fue con mi dinero. ¡Miente usted! Fue con mi hacienda que defendía mi patria, con mi sangre, usurero. Como usted quiera, yo no entiendo, como usted asegura, ni de patria ni de honor. Yo entiendo de números A y de interés compuesto. No comprendo. No comprendo cómo quiere usted vivir. ¿Para qué quiere ser rico, sanguijuela? Si sus títulos y honores no le permiten mancharse las manos y trabajar, aquí le dejo cuanto me debe. Para que no se le olvide, yo no reclamo ni un ochavo más de cuanto me debe. Y consta en los documentos que guardo como oro en paño, firmados por usted. Renovación por 10 años de los pagarés en los primeros 4.000 duros a los que se acumulan 10.000 marks por réditos. Total, 14. 6.000 más que yo solo me atreví a prestarle para repolvorar sus viñas y sus olivares. Total, 20. 5.000 duros por réditos de los 20... en el primer año. Total, 25. 25.000 duros justos y cabales. ¿Crees que me engañas con tus traspicheos, alimaña asquerosa? Bonita palabra para disfrazar tus fraudes, intereses compuestos. Si no quiere oírme, ahí están las cuentas bien claras. ¡Hasta la última liquidación! ¡Fuera! No se desespere usted, don Rodrigo. Todos estamos de su parte.
Todo el pueblo le quiere. A mis años. A mí. Después de lo que he hecho. 5 veces me hirieron. Y estuve a punto de perder la vida. Hizo usted mal, don Rodrigo, en no querer admitir ninguna recompensa del gobierno de la nación. No, no hice mal, señor capitán. Yo defendí a mi patria sin interés. Y si otra vez volvieran a invadir nuestra tierra los franceses, otra vez lucharía y otra vez pagaría de mi cuenta a los voluntarios. Y otra vez se arruinaría usted, lleno de gloria. A veces me sorprende oírle. ¿No es usted militar? Cierto. Y sin deslucir el valor de usted, pienso que no le voy detrás. Pero yo, señor don Rodrigo, percibo una paga. Si no fuera por ese usurero. Piense usted en su hijo, don Rodrigo, en su educación. Sus graneros siguen vacíos. Casi todas sus tierras sin arar desde hace más de 10 años. No puedo pagar a mis labradores. Los olivares, las viñas, no le producen a usted nada. Y en lugar de levantar su hacienda con los préstamos de don Elías... No es culpa mía. Estos años han sido malos. Va aumentando su deuda y no hace usted nada para que... No le llamé a usted para que me criticara. No es esa mi intención. Lo decía pensando en su hijo. ¿Cuánto debe usted a don Elías? 3 millones de reales mal contados. Ni aun vendiendo mis tierras, pues... Ni aun sumando esta casa. No, eso no, eso nunca. Mi casa no la vendo. ¿Y si pidiera una charretera de alférez a cuenta de mis servicios prestados en la guerra de la independencia? A su edad, don Rodrigo, otros hay ahora que pelean contra los franceses. Padre, hay fuego en el pueblo. Dicen que está ardiendo la casa del usurero. ¿Eh? ¿Ha muerto alguien? No. Dicen que ha salido a tiempo su mujer y su hija. Pero que no han podido salvar nada de la casa, ni las alhajas, ni los muebles, ni esto, ni los papeles del dinero. ¿Los papeles de crédito, quieres decir? Eso. Y la gente dice que alguien le ha quemado la casa a propósito y que así no podrá cobrar el dinero que le debe la gente del pueblo. ¿Dónde va usted? Manuel, quédate en casa y no salgas. Padre. Quédate en casa y no salgas. ¿A dónde vas? ¿Ha vuelto loco? No se dirá de mí que me aprovecho de una desgracia ajena. Señor cura, llame acá, don Elías. ¡Don Elías! ¡Don Elías! ¿Qué quiere, don Rodrigo? Tome usted. Don Elías, tome usted. Aquí están mis recibos y los de los demás deudores. No quiero que se me calumnie de estafador ni incendiario. Estamos en paz. ¿No? Entonces cóbrese. Apodérese de todo lo mío. Le ha recuperado su fortuna. ¿Qué más quiere? ¡Márchese de Madrid! Me debe 147.209 duros. ¡Ah! ¡Usureros! 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 ¡Usureros!
subas, por Dios. ¡No subas! ¡Elías! ¡No subas! Pierdo 1 millón, pero qué remedio. Los bienes de ese manirroto y despilfarrador de don Rodrigo no merecen un ochavo más. Le prohíbo que insulte a mi padre. Perdón, yo no quise... Sal de aquí. ¡Vente conmigo! Les ruego que me disculpen. Es a él a quien debe pedir excusas. Decíamos que las viñas, los olivares, los cortijos, que la casa... Pierdo 1 millón. No pierde usted nada. Gana cerca de 2 millones. Al menos, como espera todo el mundo, se hará cargo de la educación del huérfano. Cuidará de él. ¿Cuidar yo? ¿Qué está diciendo? Harto hago en cuidar a mi hija. Es muy fácil recetar por cuenta ajena. Pero considere que ese muchacho se queda pidiendo limosna. A su edad la pedía yo también. Se merecía ese bendito de don Rodrigo. Que Dios tenga en su gloria. ¡No nombres a ese en mi presencia! Esta casa es nuestra. Jesús. Tienes toda la falda manchada. Pobre hija mía. Qué susto hemos pasado. No me olvidaré mientras viva de aquel fuego. Jesús. Está un poco quemada. Mañana mismo escribiré a mi banquero de la capital para que envíe a la niña 5.000 duros en ropa. Tú y yo nos arreglaremos de cualquier modo. De cualquier modo no, Elías. Además,
No se puede encargar ropa así como así. Hay que elegir y ver lo que está de moda. Hombre, más que tu banquero... ¿Qué vas a saber? Dame un beso, nena. Debes estar muy cansada y tienes que dormir. Buenas noches, papá. Que descanses, hija. ¿No extrañarás la cama? No, no creo. Tengo sueño. Ahora iré contigo, hija. No, no hace falta. Está volanta conmigo. ¿No has mandado a hacer esta cama volanta? ¿No pretenderás acostarte ahí? ¿Por qué no? ¡Es mía! Elías, por Dios. Aún está caliente del cuerpo de don Rodrigo. ¡Bah! ¡Pamplina! No, no. No son pamplinas. Es respeto. Bueno, ¿vas a hacer la cama o no? Es que no piensas acostarte. Bueno, es que... Es que tengo que hacer y... La casa está de cualquier manera. No sé, a lo mejor la niña quiere comer algo antes de acostarse. Es que has comprado algo. No, pero algo habrá en la casa. La Engracia hizo la compra para su señor, como todos los días. ¿Quién iba a suponer? ¿Tú quieres algo? ¡No! ¡Y deja de lamentarte! No, no. No seguirá aquí esa... ¿Quién? ¿La Engracia? No. Se ha ido a su casa. Como el señor cura recogió al hijo. Del difunto. ¡Cállate de una vez y déjame en paz! Tengo sueño. Que sea lo que Dios quiera. Eso es muy fácil de decir cuando los hombres, y no cito a nadie, no quieren. ¿Te ha gustado la sopa, Manuel? ¿Quieres más? ¿Usted no quiere más? No, Polonia, no. ¿Saco ya la tortilla de patatas? Sí, anda, anda, Polonia, saca la tortilla ya, hija. Anda, vamos, Manuel.
¿Estudias? ¡Ay! ¡Ay! Perdóname, hija, pero es que no sé dónde he puesto la llave. Han estado aquí la Basilisa y su... bueno, su marido. Que cuando les casa. Vengo ahora de su casa. ¿Has estudiado mucho? Que si has estudiado mucho. No, si no le responderá. Parece que se ha quedado mudo. Polonia. ¿Quieres hacerme un recado? Mira, vete a casa del sacristán y le dices que esta tarde tenemos un bautizo. Que prepare las cosas. Vamos. Delante de él hay que tener cuidado, Polonia. Ha sido un golpe muy duro para Manuel. No sé, es que parece que se haya quedado insensible a todo. No, no es eso, no. Es que es un muchacho valeroso. Es fuerte. Bueno, voy a poner la mesa. Yo le digo a usted, don Trinidad, que se le ha quedado el corazón taponado y que le vendría muy bien llorar. No, es que no se extraña. Cuando se acostumbre, volverá a ser el mismo. No sé. Para mí que se le va a quedar una vena de loco. Ya hablará, ya. ¿Por qué no le hablas a don Trinidad? Tanto como él te quiere. Ay. ¿Por qué no hablas tú tampoco? Yo no suelo tener ganas. Pero si quieres puedes hablar conmigo. Yo antes hablaba con mi padre, pero como murió... Bueno, tú ya sabes. Como ahora vivimos juntos, si quieres podemos ser amigos. No se te ve. Pues anda, ¿que a ti? Pues ya ves, como siempre en casa. Una casa da siempre mucho trabajo. Claro. Y sobre todo, ahora. Bueno, ¿y de dónde vienes? Mira, hija, de la botica. Sí, ¿es que os pasa algo? Mi Juan. Que al parecer tiene un no sé qué en la garganta estos días. ¿Pero es grave? No. Bueno, eso dice el médico. Pero yo no me fío. Mujer, si el médico dice que no es grave... Yo también he tenido estos días la garganta poco católica. Es el tiempo. Bueno, y te voy a dejar que vengo de la tienda y tengo mucho... Oye, cuéntame. ¿Y qué tal el hijo de don Rodrigo, que en paz descanse? Ah, pues muy bien. Es un guapo chico el muchacho. Como hijo de tal padre. Pero es que hay muchas lenguas en el pueblo que dicen que desde la muerte de su padre ha quedado trastornado el pobre niño. No, mujer. Es natural. Una muerte así... Y él es un niño todavía. Es natural. Pero es que dicen que se ha quedado sin habla. No, qué va. Eso era antes. No quieras tú saber. ¿Sabes lo que ha pasado? No, cuenta. Que por fin nos ha hablado. ¿Qué me dices? Lo que oyes, que nos ha hablado. Pero, hija, pero cuenta, Polonia, que me tienes en ascuas. Pues eso, que nos ha hablado. Pero mira, a mí me dejó heladita, ¿eh? ¿Sí?
Heladita me dejó. ¿Querrás creer que estaba hablando con el niño de la bola? No. ¿Con el que tiene don Trinidad en su despacho? El mismo. Oye, y hablaba con él. Así. Como si tal cosa. Como si tal cosa. Vamos, como tú y como yo. De lo más natural. ¿Y qué le decía? Calla, ya te contaré qué ahora viene. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué cosas pasan? Oye, de esto ni una palabra a nadie. Ay, por Dios, Polonia, ¿por quién me tomas? ¿Cómo voy a decir ninguna cosa que tú me digas? Bueno, y te dejo que tengo prisa, ¿eh? Bueno, hija, adiós. Y que no sea nada lo de tu Juan. Eso espero, gracias. Adiós. Adiós. Aquí. ¿Se te ha perdido algo? Nada. No es que me importe que me llamen el niño de la bola. No creas que es por ti. Lo que no quiero es que nadie se burle de mí. ¿Has visto esa? La volanta. Sirve al verdugo. Mi casa es mía. Un día iremos. Ya verás. Polonia. Voy. ¿Qué quiere el niño? ¿No está don Trinidad? No. Ha ido a dar una extrema unción. ¿Quieres merendar?
¡Asesino! Pobre Manuel, guarda rencor al usurero de don Elías. Déjeme usted ahora. Esas no son contestaciones. Él te preguntaba con buena intención. Yo no te quiero mal. Dime, hijo mío, ¿qué quieres? Que siempre miras a la... a la casa. Es que necesitas algo. ¿Por qué vistes esa ropa impropia de tu clase? ¿Quieres que yo te dé dinero? No es que lo que lleves te siente mal, ¿no? Tú estás bien de todas maneras y el señor cura y Polonia te están educando muy aseado y decente, pero... pero yo quisiera hacer algo más por ti. Quisiera comprarte cosas o costearte una carrera en la capital. Ya he hablado con el señor cura. Puedes preguntárselo y verás que no te engaño. Estas cosas es mejor que las arreglemos tú y yo, si es que te decides a ser mi amigo. No me respondes, Manuel. ¿En qué piensas? Me han dicho que hace ya tiempo que quieres hablar. Y no me quieres hablar a mí. Si estás siempre mirando la casa, es que quieres algo. Dilo con franqueza. O si no... toma este dinero y cómprate lo que necesites. Eres muy rencoroso, Manuel. Crees que todos los de mi casa te queremos mal y en eso te equivocas. Figúrate que mi hija, que siempre te ve ahí mirando la casa, le dijo el otro día a su padre: papá, a ese muchacho tan guapo que siempre está ahí, tienes que darle lo que te pida. Era más rico que nosotros y ahora yo duermo en una cama que era suya. Así que ya ves... hasta mi hija se interesa por ti. Dígame, señora, ¿cómo se llama su hija? Soledad. Bueno, supongo que ahora estarás convencido de que puedes tomar esto. Total, no es nada. Señora, bastante hemos hablado.
Vamos, a casa. Ay, déjame, ya voy yo, que estoy sola. Adiós. Vamos, te digo, que no quiero que luego tu padre me diga nada. Adiós, Manuel. Fue para comérsela. Pero llegó la bruja de la volanta y... Polonia. Lo es. Llegó la bruja de la volanta y sin ningún miramiento para la pobre niña va y la coge así. Y la dice, vamos, niña, vamos a casa. Vamos, si no quieres que tu padre te dé una paliza. Y la agarró así con una rabia, mire usted. Y entonces, claro, la pobre niña se defendió. Déjame. Déjame que sé ir yo sola. ¡Ay, déjame, te digo, que me haces daño! La muy bruja le debió dejar el brazo lleno de cardenales. Bueno, pues la volví a decir. Vamos a casa, niña, que no quiero que tu padre me diga nada. Pero con una rabia, oiga usted. Con una rabia, como si la odiara, qué sé yo. Y luego dice usted que no es bruja. Polonia, ¿qué te pasas, mujer? ¿Qué me pasó? Tendría usted que haberla visto. Y entonces la cogió a la fuerza y se la llevó casi a la rastra. Y entonces ella, Soledad, va y hace así como si no mirara a nuestro Manuel y le dice, adiós. ¿Qué hay, Manuel? ¿Qué has hecho hoy? Nada. Lo de siempre. Anda, siéntate, hijo. Vamos a comer. Bendícenos a nosotros y los alimentos que gracias a tu divina largueza vamos a comer. El Dios de la gloria eterna nos haga partícipes de la mesa celestial. De la mesa celestial. Amén. Amén. Empieza a gustarte la hija de la serpiente, ¿eh? Me parece bien, ¿sí? ¿Cómo no me va a parecer bien? Solo que... ¿Qué te pasa? ¿No comes? Es que no tengo ganas. Ya estamos. ¿En qué estamos? Yo no he dicho nada, hijo. Estamos, ¿entiendes? Estamos en que todo pasa por no obedecer. Si me hubieras hecho caso, pero claro, el niño sabe muy bien lo que hace sin que nadie le diga nada. Es que le he desobedecido a usted en algo, ¿sí? Sí, en lo de sentarte ahí fuera. Te dije que no te sentaras en ese escalón mirando a la casa como un pasmarote. Si me hubieras hecho caso, pero claro, no me lo hiciste y las consecuencias aquí las tienes. También usted, se sentara o no se sentara. Bueno, tú no te metas. Lo que yo digo es que se sentara o no se sentara, si le había de gustar la niña, le gustaría lo mismo que se sentara en el escalón. En fin. Lo cierto es que ella es hija de don Elías y... No sé qué decirte. No sé lo que te diría tu padre. Puedo decirte lo que yo opino. Piénsalo. Yo soy el primero en predicar el perdón, pero... No sé cómo explicártelo. Don Elías se portó muy mal con tu padre. ¿Qué viene usted ahora con el padre y el padre? Lo dicho. Piénsalo. Y por lo menos no te pases el día mirando a la casa como un pasmarote.
Venga, venga, niño, a comer. Sí, Manuel. Una cosa no quita la otra. Anda, come. Come lo que te ha puesto Polonia. ¿Te habló María Josefa? Sí. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Le mortifica que te pases el día entero espiando su casa. Dice que si quieres algo... No quiero nada. ¿Qué has dicho? Que no quiero nada. No, mi padre ha salido. Pero si quieres, yo puedo servirte. No, déjalo, yo volveré a ese caso. Adiós, Sole. Me llamo Soledad. Me voy a ir, pero no puedo llevarte. Es la hija de ese, por su culpa. Me voy, ¿sabes? Pero no puedo llevarte conmigo. A mí ya me gustaría, pero además vendré a veces. A veces, a lo mejor vengo. Pero a ella no la veré. A ella no debo verla. Pero te has vuelto loco, hijo mío. Ya decía yo. ¿Pero qué vas a hacer en la sierra? Vamos a ver, ¿qué vas a hacer allí solo, como un gato montés? Ay, Jesús, vivir para ver. ¿Es que te he hecho algo por lo que quieres irte? No, señor. Ha sido Polonia. ¿Yo? ¿Qué le he hecho yo? Jesús, me valga. No, no, no es eso. ¿Y entonces por qué? ¿No has pensado en las clases? ¿Las clases? Nada. Que no le importa ser un zoquete toda la vida. Pero vamos a ver. ¿Tú crees que hay derecho a irse así sin dar ninguna explicación? Señor cura, yo le quiero a usted. Vaya, menos mal. Pues si nos quieres... No insiste usted, señor cura. ¿Ya lo ha oído usted? No insista. Lo manda el señor. Y no me mires así. Ahí está. ¿Qué? El que fue amigo de tu padre, el capitán. A ver si él te convence o por lo menos te hace hablar. Adiós, no, no le puedes hacer esta incorrección al capitán. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es eso, Manuel? ¿Qué me dice don Trinidad? ¿Qué quieres dejarnos? ¿Cómo es eso? Usted, señor capitán, sabrá entenderme con pocas palabras. Usted era amigo de mi padre. Un hombre honrado. Si él le dijera a usted que se ausentaba para un asunto importante, sin decirle más palabra, usted confiaría en él. ¿No es cierto? Sin duda. ¿Tu padre era un hombre en quien se podía confiar a ciegas? Pues su hijo no le anda a la zaga. Así que hasta la vista, señor capitán. Y gracias. ¿Cuándo volverá, capitán? Ay, este chico. A esa edad hay que dejarles hacer. Ya volverá. Además, ese muchacho es fuerte y decidido como su padre. No tema usted. Sí. Eso sí, pero no quiere decir nada. Y solo por esos montes. Pobrecillo. Polonia, saca algo para ofrecer al capitán. No, no se moleste, no quiero nada. Muchas gracias. Vamos, hombre. Un traguito no le hace daño a nadie. Si es eso solo, bien. Pero no saque nada más. ¿Y para usted? Yo nada. Pues sí, señor capitán, sí. Es un problema este muchacho. Hágame caso, señor cura. No le dé más importancia de la que tiene. ¿Qué más quiere? Manuel, está sano, trabaja, viene a verles de cuando en cuando. No es eso, capitán. ¿A cuántos chicos de su edad ha visto usted que se pasen la vida en la sierra? Oh, hombre, visto así. Pues así lo veo yo, y así hay que verlo. ¿Y cómo se las arregla para comer? Pero, señor capitán, si en la sierra hay de todo. Sí, sí, ya sé que hay frutas verdes y legumbres salvajes, pero... Y mucha caza, mayor y menor. Sí, pero si no se lleva la escopeta, usted me dirá cómo caza. Lleva siempre una honda de cáñamo atada a la cintura. Y a bocados caza si es menester. El demonio es ese muchacho. No, sí, ya voy conociéndolo a usted. Si se queja de vicio, pues no está poco satisfecho con su protegido. Sí, eso sí. Se ha hecho querer. Lástima que tenga esas rarezas, porque tiene un corazón muy grande. Y le trajo una... Estalagmita. Eso, al niño de la bola. Un bonito detalle, sí. Bueno, a su salud. Le agradezco la atención, pero me tengo que ir, señor cura. ¿Se marcha usted? ¿Le acompaño? No, no se moleste. Por favor. Adiós. Adiós, señor capitán. Adiós, Polonia. Y gracias. Adiós y andadas. Thank you.
mío. Dejarás de suspirar, Polonia. Ay, Jesús. Ni suspirar puede una. Volverá. Ya. Usted cree que le entiende, ¿verdad? Pues claro. Esto es el desfogue de la edad. Ya, ya. ¿Qué es lo que sabes? ¿Yo? Yo nunca sé nada. ¿Qué sabes? Está enamorado. Y se ha ido para no verla. ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¡A Soledad! Bueno, tú estás mal. Él sí que lo está hace tiempo. ¿Es que te ha dicho algo? ¿A mí? ¿Ha hablado contigo? No, conmigo no ha hablado. Pues, ¿y entonces qué sabes tú? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Yo? De letras nada. Pero de esto, un rato largo. Va. ¿De qué hace años le echara el ojo a esa chica a que ahora se marcha a la sierra? Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver que se subió a la sierra en cuantito se conocieron en la plaza. Y acuérdese, acuérdese que fue usted mismo el que le dijo eso de las hijas de las serpientes y esas tarandajas. Sí. Y que lo pensara bien, le dije. Que Soledad era hija de quien es. Dios mío, ¿será verdad que ese loco se marcha a la sierra por eso? Natural. Habré tenido yo la culpa. Pero si no hay más que verlo en esos ojos que están siempre como los de un lobo hambriento. Sí, está enamorado y esa es la culpa de la desastrada vida que lleva. Y si sigue así, y si usted no le pone remedio, acabará dando al traste con el poco juicio que le queda a ese infeliz. En fin. O esto se arregla, o ya pueden echarse a temblar don Elías, su mujer, su hija y cualquier nacido que se le ponga por delante. Pues fácil arreglo tiene. En cuanto le ponga las manos encima, le haré entrar en razón a ese insensato, a atormentarse así. A ver cuándo vuelve. Tendría usted que hablar con María Josefa. ¿Has hablado tú con ella? Algo la he sonsacado. Soledad está igual que él. Ahora que, claro, esa no tira al monte. ¿Y está esa niña de un amable conmigo estos días? Siempre que me ve dice... Adiós, señora Polonia. Buenos días. ¿Y cómo está usted? En fin. A ver cuándo vuelve. Lo malo es el padre. Don Elías... En fin, ya veremos. Buenos días, señor cura. Buenos días, María José. Yo quisiera hablar con usted, si me lo permite. Pero puedo esperar a que termine, no faltaba pero más. Pero no, sí, es que yo ya me iba. Bueno, señor cura, muchas gracias, A lo dicho, Luis. Bueno, de acuerdo, y se hará como usted guste, Buenos días. Adiós. ¿Y tu niña? Ay, divinamente. Cada día más alta y más guapa. Me ha dicho que le saludara y que le diera recuerdos para... Polonia. ¿Para Polonia? ¡Qué va! De eso precisamente quería hablarle. Pero aquí no, No quisiera que me viera mi marido. Anda, vamos para mi casa. Dejarás de llorar, Polonia. Tanto tiempo ya.
¿Qué le vamos a hacer? Ya volverá. Si por el monte no aprende cosas buenas, tampoco las aprenderá malas. Sí, usted lo ve muy fácil. Pero estudiar ya no estudiará. Bueno, si no quiere aprender letras, ya le enseñaremos un oficio. Ay, Dios mío, este chico acabará andando a cuatro patas como las bestias. Anda, Polonia. Polonia, vete a la cocina, hija. Sí. Siéntate, mujer, sin cumplidos. Gracias. Pues... es que... no sé por dónde principiar, señor cura. Pues por el principio, hija mía. Claro que es que como... como hace tanto que no nos hablamos... yo no sé si me guarda usted la misma... Sí, sí, hija, sí te guardo la misma, la misma. ¿Cómo es usted, señor cura? Tú... tú venías a hablarme de Soledad, ¿verdad? Sí, de Soledad. Sí, venías a decirme que Soledad, que... vamos, que Soledad no ve mal a Manuel. Y que tu marido todo lo contrario. No, no es eso. ¿Es que no habéis hablado tu marido y tú? ¿Sí o no? No. Pero tu marido se ha dado cuenta. Yo qué sé. Ya sabe usted cómo es mi marido. Yo no me atrevo a hablarle de esto. ¿Y qué piensas hacer? ¿Yo? Nada. Se dé cuenta cuando las cosas ya no tengan remedio. Si es que no lo agarrotaba ya. Cuando las cosas no tengan remedio. Pero bueno, es que tú ves mal que Manuel y Soledad... Ah, yo no, señor cura. ¿Y usted? No, yo tampoco. Hace tiempo le dije que lo pensara. Que... mira, tu marido se portó muy mal con el pobre don Rodrigo. Esto, con permiso. Bueno, ¿qué quieres, Polonia? Esto que... con permiso. Con permiso. Creo que sí. Que es cierto. ¿El qué, señor cura? Que esto es algo más serio que una simple amistad. Manuel está enamorado. Dice Polonia que estas huidas a la sierra son... para olvidar a Soledad o algo así. Lo cierto es que le han sentado bien. En estos años se ha hecho un hombre, pero no ha podido olvidar. ¿Y entonces? Nada. No hay nada que hacer. Él pensará que su padre no aceptaría sus relaciones con la hija del... Sí. En fin, yo hablaré con él. No puede seguir atormentándose así, luchando contra un afecto natural. Claro, ya sabe usted cuál es mi disposición, señor cura, pero... claro, si ese chico es tan orgulloso y nos guarda tanto rencor... ya sé que un Venegas y Carrillo de Albornoz... ¿Qué no es eso, mujer? ¿Qué no? ¿Y qué quiere usted que yo le haga? Si mi marido fuera de otra manera... Ya lo sé, hija, ya lo sé. En fin, yo hablaré con él. Y tú tampoco culpes a Manuel. Es un chiquillo. No le culpo, no. Bueno, María Josefa. Ya volveremos a hablar cuando Manuel vuelva y yo hable con él. ¿Le va usted a decir? Que no te opones y que hasta lo ves bien. Muy bien, señor cura, muy bien. Y dígale usted que... hasta donde uno alcanza, porque mi hija es muy reservada, ¿sabe usted? Pero ahora que usted lo dice, pues sospecho que también ella le quiere. Vaya. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Bueno, se lo digo ahora, que eso, que lo veo muy bien y que sospecho que ella también... bueno, y dígale usted también cuando le vea, señor cura, que
Me alegraría en el alma, con la mano en el corazón se lo digo. Sí, me alegraría en el alma que esas historias de su padre con mi marido se olvidaran. Sí, sí, que se olviden. Se lo diré, tal como me lo has dicho. Dios se lo pague. Anda, ve con Dios. Adiós. Y no, no salga usted, ¿eh? Adiós. Al fin y al cabo, don Elías obró siempre dentro de la ley escrita en sus negocios con don Rodrigo. Que era un avaro y se aprovechaba de la necesidad de don Rodrigo, pues... Pues claro que se aprovechó. Avariento y cruel por naturaleza ha sido siempre ese hombre. No irá usted a defenderle ahora, ya, ¿eh? Ya, pero nunca le cobró más réditos que los convenidos por ambas partes. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, estoy pensando que... Aparte de que es lo que todo buen cristiano debe hacer, Manuel no tiene por qué guardarle ese rencor a don Elías. Don Rodrigo Venegas costeó a sus expensas una partida armada contra los franceses. Esta es una de sus mayores glorias. Si don Elías le hubiera perdonado la deuda, pues habría rebajado el lustre de su nombre en las páginas de la historia. No le entiendo, señor cura. Pero si es todo muy claro, no se quieren, pues ya está. No sea simple. No es a mí a quien hay que convencer, sino a él. Convencerle de que deje esos inútiles esfuerzos por arrancarse del alma el nombre de Soledad. Fui yo quien le dijo que lo pensara. Bueno, pues lo pensó y lo pensó mal. ¿Y usted qué culpa tiene, eh? No sé. Ha debido ser muy duro para Manuel ver morir a su padre en esas circunstancias. Está luchando con el recuerdo, el amor de su padre y el amor de Soledad como... fueran imposibles. Dígaselo. Dígale que no lo es. Dígale que don Rodrigo Venegas fue siempre y seguiría siendo un gran caballero, aunque su hijo quisiera Soledad. Pero tiene que entenderlo. Su muerte fue más heroica al salvar los papeles, al no rebajarle la deuda. Fue más limpia su acción. No, no lo hizo para que le perdonaran. Como ahora, haciendo honor a su nobleza, bendeciría el amor de su hijo. Dígaselo así. ¡Manuel! ¡Manuel, pero estás aquí! No pensarás volverte a marchar, ¿verdad? Por fin... por fin has vuelto. Tanto tiempo con el alma en vilo. Manuel, hijo. Señor cura, ven aquí. Que cada vez que te veo... ¿Ha visto qué buen mozo se nos ha puesto? Si da gloria mirarle. ¿No pensarás irte otra vez? Manuel, en buen tiempo puede pasar. Pero cuando bajan esos fríos de la sierra... Bueno. Manuel, no te vayas. No, no se irá, no se irá. Anda. Anda, siéntate que tenemos que hablar. Eso es. Tenemos que hablar. Pero bueno, es que la comida se hace sola. ¿Qué piensas darle de comer? Anda. Anda, mujer, que hoy hay que echar la casa por la ventana. Vete y compra el... ¿Qué te gustaría? Eso, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. Cualquiera cosa me parecerá buena. Pues ya verás qué banquete. Hoy es un día para celebrar, ¿verdad, señor cura? Sí, lo ha de ser. Pero, ¿qué secretos son esos? Anda, anda, siéntate que tenemos que hablar. Polonia, cierra esa puerta.
Si no sabrá qué decirle. Si me dejara a mí. Eso. Eso es. Ya está la cosa en marcha. Con que ya lo sabes, alma de cántaro. Nada se opone a tus deseos, ni a que seas amigo de Soledad. Ni tampoco a que con el tiempo os hagáis marido y mujer. Vamos, si esa muñeca te sigue queriendo tanto como te quiere ahora. ¿Es cierto eso, señor cura? ¿Pero por qué pones esos ojos tan espantados? ¿Qué crees? ¿Que yo me chupo el dedo? María Josefa, que es una excelente mujer, me dijo que su hija te quiere. Y que ella vería muy bien que los problemas de tu padre y don Elías se olvidaran. Eso es otro asunto, señor cura. Bueno, lo importante es que esa mocosa te siga queriendo. Ella conseguirá que su padre diga amén a todo. Y tú también. Anda, ve a lavarte. Polonia te tiene preparada ropa limpia. Luego vas a la iglesia, que yo te vea hecho un brazo de mar. Y arréglate esas greñas de oso. Dios mío, lo que cuesta criar a un hombre. Tengo que darte un recado para tu padre. Soledad, dile a tu padre que de ti, solo de ti, depende el que él y yo seamos amigos. Dile que te quiero. Y que estoy dispuesto a perdonarlo si consiente en casarnos cuando tengamos la edad. Yo trabajaré mientras tanto y estudiaré para hacerme un hombre de provecho. Tu madre y don Trinidad están de acuerdo. Mañana a esta misma hora te esperaré aquí para saber la respuesta de tu padre. Mañana veremos. ¿Y Soledad? Hace días que no la veo. ¡Viejo asqueroso! Tiene razón. Es un pícaro. Por eso he venido a buscarte. Señor cura, ¿por qué no me deja usted morir? El día en que enterraron a mi padre. Pero, ¿qué dices, muchacho? Bueno, ¿qué has visto aquí, imbécil? Vámonos de aquí. No quiero ir a casa. Tenemos que hablar. Vamos, no te abatas de esa manera.
Todo tiene arreglo en este mundo. Máxime cuando se tienen sentimientos cristianos como tú. ¿Qué ha respondido su padre a mi recado? ¿Para qué andar con circunloquios? A tu mensaje contestó: no me le nombres. Prefiero verte muerta. Me lo contó María Josefa después de misa, llorando. ¿Y Soledad? ¿Qué ha respondido a su padre? ¿Y qué había de responder? Pero ¿ha llorado? Soledad es como tú. Soledad no llora. ¿Y cómo sabe usted que no ha llorado? Toma, porque también se lo he preguntado a la madre. ¿Y qué dice la señora María Josefa? ¿Sigue creyendo que su hija me quiere? Mira, mira, niño. Aquí no estamos para hablar de Soledad, sino de ti. A mí tú no me mareas. ¿De modo que no quiere decirme la opinión de la madre? No, no, señor. Está bien. Ya me las arreglaré solo. Malo, Manuel, malo. Ya empezamos con las bravazas. No, no me gusta tu soberbia. A mí me gustan los valientes, pero no los soberbios, con que ya lo sabes. No, señor. Lo único que digo es que quiero a Soledad. Mejor sería que intentaras olvidarla. No puedo. Lo he intentado yéndome a la sierra, pero no puedo. No puedo. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. De una cosa estoy seguro. Que Soledad será mía. ¿Y si ella no te quisiera? ¿Se lo ha dicho a usted su madre? Y dale bola. Su madre me ha dicho todo lo contrario. Pero como su padre se opone, ella a lo mejor te olvida. No me olvidará. ¿Y si su padre intenta casarla? Tampoco puede suceder eso. Pero suponte que la solicita algún ricacho. El evitarlo es cosa mía. Manuel. Señor cura. A veces me das miedo. Yo también a veces me asusto de mí mismo. No me gusta tu soberbia, ya te lo he dicho. A mí me gustan los valientes, pero no los soberbios. Ya lo sabes. ¿Me echará usted de casa? ¿Quién de Montre habla de eso? Pues no lo sé. Anda, vámonos, que hay que comer. Además tenéis tiempo. Todavía no estáis en edad de casaros. Y ha habido muchos padres que primero han dicho que no y luego que sí. Anda, vámonos, que Polonia debe estar echando venablos. Anda, a la una, vamos. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Que no me oyes? Perdóname, señor cura. Bueno, hombre, bueno. ¿Ya estás contento? Anda, que la sopa se enfría. Voy a trabajar y a ganar dinero. No, no es por Don Trinidad. Aunque también. Es para poder casarme un día con Soledad. ¿Que a dónde? A la sierra. No. Solo. No quiero que nadie me ayude. Ni tampoco quiero que nadie sepa los secretos que yo me sé. Voy. Voy. ¿Pasa?
Manuel no está, ¿verdad? No, solo viene los sábados, pero está todo el día en casa. Ya, es que mi padre quería encargarle que le trajera de la sierra una hierba de farmacia, pero no importa, no me volveré. No, pero si ya no hace de herbolario. Le daba poco dinero, ¿sabes? Ahora se dedica a la caza y vende las pieles. No sabía. Pues sí, lo siento. Nada, gracias. Adiós. Con Dios. Ay. Manuel, hombre, que no se te ve el pelo. Siéntate aquí a tomar un chupito. Sea. ¿Qué? ¿Cómo se te ha dado esta semana? Bien. No me puedo quejar. He oído que ahora, además de maderero, te dedicas a lavador de oro. Sí, y algo de jaspe y de serpentina. En la sierra abundan. Están a flor de tierra. Abundar, abundarán. Pero no estará difícil ni nada de bajarlo por los picos y los barrancos esos. Un poquillo, pero todo se puede. Un poquillo, dice. Yo no arriesgaría mi vida como tú lo haces por todo el oro del mundo. Por todo el oro del mundo, no. Pero para mí hay algo más importante que todo eso. ¡A mí nadie me ha llamado ladrón, traiteras! ¡Ladrón que lo eres! ¡Ladrón! 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 No digamos aquí lo que eres, un ladrón y un sinvergüenza. ¿No le diste de plazo hasta el mes que viene? ¡Suéltame! ¡Suéltame, te digo! ¡Mira que yo tengo una baja! ¿Y qué más? ¿Qué más tienes? No me enteré yo. ¿Qué vuelve se molestará ese? ¡Enterado! ¡Así que largo! ¡Fuera! ¡Pero el mes que viene me lo tendrá que pagar! Eso es otra cosa. ¿Era esto lo que le debías? Sí, pero... Gracias, Manuel. Ya muchas me lo gracias. Volverás cuando puedas. Shh, gracias. Y a callar. Ya verá usted el traje que se ha encargado para la fiesta. Muertas como moscas van a caer todas. Y el moscón, como ahora ganamos mucho dinero, ¿eh, Manuel? Tú no te preocupes, hijo, que ese cuando te vea con dinero, viene y te da la mano de su hija. Polonia, hay cosas que no conviene tomar a broma. Si te he ofendido, Manuel, yo lo decía en serio. Vale, Polonia. Mí, uy, vale. Bueno, pues ni te hubiera dicho una cosa... Tienes razón, Polonia. He pensado, señor cura, que de lo que gano, no es justo que me lo quede yo todo. ¿Cómo es eso? ¡Qué barbaridad! Esta para usted. Sí. Para que me mantenga y aumente el culto a la Virgen de la Soledad. Y esta para ti. ¿Y qué quieres que haga yo con tanto dinero? ¿Que me vaya de pindongueo? No te vendría mal echar una cana al aire de vez en cuando. A mi edad, iba a quedarme calva. No le hagas un desaire a Manuel. Coge eso, Polonia. Y que conste que el reparto no es solo hoy, sino cada semana. Qué muchacho este. Te han comprado todo esta vez, ¿eh? 30 darmes de oro, señor cura. Los pueblos de la costa son muy ricos. De allí es una. Y también se está haciendo rica. Pero de verdad, hijo, no quisiera hacerme rica a costa de tu vida. Que he oído que andan muy revueltos los cortijos a causa de la bestia feroche esa que... Lo del lobo. Ya lo soltó. Pues sí, señor cura.
que no quisiera que asaltara a mi niño. ¿O es que no se acuerda usted de lo de los porqueros del otro día? Sí, hija, sí. ¿Pero qué quieres? ¿Asustarle? Asustarme a mí, señor cura. ¿Lo ve? Ni lobos ni nada. Pero que no me entere yo que hagas una bravata solo por chulear, ¿eh? Que eso es tentar a Dios. Mira, ahí viene la dolorosa. Calla, mujer, que te puede oír. Manuel Venegas ha sido. Solo él tiene enjundias para estas cosas. Otro no puede haber sido. A puñaladas lo ha matado. Es que tiene la manía de no usar armas de fuego. Dice que son alevosas. ¿Ves la que has armado, Polonia? No, sí, ahora tendré yo la culpa. No, no, mujer, no. De todos modos se hubiera enterado este loco. ¿Qué es lo que he dicho yo siempre, señor cura? Pues eso. No se queje usted, señora Polonia, que se ha ganado una buena recompensa que tenían prometida a todos los ayuntamientos de la comarca, mujer. ¿O no lo sabía usted? No la quiero. ¿Cómo que no la quiere? Mira, Manuel, que es mucho dinero, ¿eh? Se lo regalo a la Virgen de la Soledad. A quien encomende mi alma en el momento de mayor peligro. Ya estamos con Soledad. Que se le compre un manto nuevo a la Virgen de la Soledad. Bueno, esto no será nada. Lo que podía haber sido. Va, en un par de días, con tal de que no hagas ningún mal movimiento, te restañan las heridas enseguida, ya lo verás. Bueno, tú tampoco seas exagerado, ¿cómo que en un par de días? Hombre, que dice un par de días, dice... Lo que quiero decir es que para las fiestas ya está bien. ¿Qué es lo que importa, no, Manuel? Digo. Pues eso. Y a mandar, ¿eh? Y que yo vengo si quieren a cambiarle las vendas. No, ¿para qué? Que no venga más. Sí, sí, que venga. Que a mí me da mucho miedo ver esos zarpazos que tiene. Tú vienes cuando haga falta. Que sabes vendar muy bien y todo eso. Vale. Manuel, enhorabuena. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Con Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser? Sus admiradores. Hoy la gente está boba. Se asombran de la temeridad de un insensato y de las cosas serias ni hacen caso. Voy a hacerlos pasar, ¿eh? No, no. Tú no te muevas. Que entren ellos. Ay. ¿Sí? Médico. ¿Qué pasa? Pase, pase, pase usted, doctor. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo va el enfermo? Ya lo ve.
Tranquilícese, don Elías. Tranquilícese. Bueno, tome estas gotas. Bueno, ya pasó. Y ahora, hágame caso, don Elías. Lo que a usted le conviene es salir, tomar el aire, el sol. Claro, todo el día sin salir a la calle no puede ser bueno. Calla tú, que no te hablan. Papá. Bueno, bueno. Buenas tardes, ¿eh? Adiós, adiós. Muchas gracias por haber venido, doctor. Y buenas tardes tenga usted. Muy buenas tardes. ¿Volanta? No, no, no se moleste, no se moleste. Ya sé el camino. No faltaba más. No tenías que haberle dado gracias por la visita. Sí, se la va a cobrar. ¿Has oído lo que te ha mandado el médico? Mm. Pues a obedecer. Desde que pusimos los pies en esta casa, no has salido a la calle. Eso no es manera de vivir. Te falta algo. Yo sé lo que hago. Y si ahora me decido salir, no. No es por hacer caso a ese ignorante, sino por hacer caso a mi familia, que de un tiempo a esta parte le hace mucha falta. Bueno, saldremos todas las tardes, tú y yo, después de que hayas echado la siesta, ¿eh? ¿Contigo? ¿Para qué? Hombre, pues... Bastante murga me das en casa para que encima tenga que aguantarte en la calle. Déjame en paz. Eso no es manera de tratar a mamá. Va, va. Está acostumbrada. No quiero que le hables así a mi madre. Pamplinas. Saldremos a dar una vuelta. Tú y yo. ¿Tú y yo? ¿Te crees muy seguro de mi cariño? Yo no soy como mi madre. Si quieres conservarlo, no la trates así. Pero... ¡Cambia! Al menos por fuera. Soledad. Papá, vamos a dar un paseo. Ahora no tengo ganas, hija. ¿Aún sin ganas? Ya sabes lo que te dijo el médico. No pretenderá salir así a la calle. Ayúdame a ponerme la chaqueta. Ya oíste lo que dijo el barbero. Las heridas aún no están cicatrizadas. Es una locura salir así. Cuidado. ¿Lo ves? Te puede dar cualquier cosa en la calle. No. Manuel, no me parece nada bien que salgas sin estar aquí, doctrinida. Ya estoy bien. Sí, te ha visto con el garbo que te has puesto la chaqueta. Hasta luego. Adiós. ¡Manuel! Manuel, que se me había olvidado. Tengo una cabeza. Don Trinidad me dijo que quería hablar contigo, que le esperaras aquí. Que es verdad, Manuel. Si no quieres esperar en casa, ve a la iglesia. Pero es verdad, Manuel. Ya. Buenos días. Buenos días. ¿Va mejor tu padre, Soledad? Mejor, gracias. Soledad, tienes muchas horas libres. Tengo prisa, mi padre me espera.
No seas tan arisca conmigo. Sabes que te aprecio y que si tú Déjate quisieras... de sandeces y dame eso de una vez. No es una sandez que yo te quiera. Para mí sí. Soledad. Ahora que mi padre murió, me daré prisa en regentar la farmacia y... Déjame. Soledad, yo... Papá, ¿dónde estás? Baile conmigo. 60 para que no baile. 80 reales. 90 reales. 100 reales para que Luisa baile con Jorge. ¡Ah! El niño de la bola. Mira a don Elías la cara que ha puesto. Para que Juana baile conmigo. Muy bien. No hay que más.
100 reales por bailar con aquellas mujeres. ¡1000 reales porque no baile con él! 100 duros porque baile conmigo. 110 duros porque no baile. Aprieta, Manuel, que yo te ayudo. Tápale la boca al viejo usurero. Aprieta, hijo. Y cuenta con mi paga de este mes. ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¡Qué cosa le pasa al niño este! 500 duros, porque baile conmigo. No tenía más, ¿eh? Pero es que pronto se le bajan a ese los humos. ¡Viva el niño de la bola! Antes se le ha acabado en Elías lo rumboso que a ese los humos. Un momento. La cofradía no puede perjudicarse. El niño Jesús de la bola no puede perder los 10.000 reales que se le han ofrecido. ¡No se baila con Manuel Varela! ¡Eso es! ¡Basta ya de bromas! 2000 duros, porque no baile mi hija. Vamos a casa, Soledad. Señor mayordomo, puede pasar a cobrar inmediatamente. Déjalo, hombre, déjalo. Pero el infierno las pagará todas juntas. El viejo quiere pillarte y que no puedas pagar. Vente, Manuel. Que la muchacha quería bailar contigo y lo demás no debe importarte tanto. Dispón de mi paga de 2 meses. Comeré demonios vivos. Vámonos, hija. ¡Espera! Manuel, vete a casa, yo te lo ordeno. Sin matar a ese hombre. ¡Vete a casa! Me ha vencido con el dinero que robó a mi padre. Me ha negado a mí, el hijo de Venegas que murió por salvar sus millones, que baile con su hija. ¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Me las pagarás con tu sangre! Oye, oye cómo me insulta y amenaza el que ronda tu dote. Oye cómo te conquistan este tramposo en lugar de pagarme el millón que me debe. Yo le debo a usted 1 millón. ¿Acaso lo ignoras? No me debía tu padre 3 millones. No me pagó 2. Pues el que debe 3 y paga 2, resta 1. Y como tú no has renunciado a su herencia, ¡me lo debes! De modo, señores, que la puja anterior queda nula por completo, porque el dinero que ofrecía este joven era mío. Y lo será todo el que adquiera hasta que no me pague el 1 millón de reales que me debe. ¡Usurero! ¡Usurero! ¡Silencio! Las cosas acaban de cambiar de aspecto. Yo no sabía que fuera su deudor. Pero, puesto que lo soy, no quiero que nadie imagine que deseo su muerte para no pagarle. Te pagaré. Que nadie se asombre de lo que digo. Le pagaré. Vive tranquilo, viejo zorro. Si mi padre murió para que no se dijera que había tratado de estafarte, yo no volveré a ver a tu hija hasta no haber ganado el 1 millón que te debo. Me voy después. ¡Pero volveré! Y vendré tal día como hoy. ¡Lo juro! Volveré con oro suficiente para pagar mi deuda y ahogar en onzas de oro a mi acreedor.
y pujaré hasta bailar con Soledad. ¡Ya es del que la mire entre tanto! Que nadie se atreva a mirarla. Soledad es mía. Mataré al que intente siquiera atravesarse entre los dos. ¿Cómo no callará ese bravatas? ¿Y tú? Sé que sabrás esperarme. Adiós, Soledad. Nadie se olvide de Manuel Venegas. Madre, es una exageración que me hayáis puesto aquí. Anda, ayúdame y me voy a mi habitación. No. Tú no te mueves de aquí hasta que estés buena del todo. Pero todo esto para vosotros es una molestia. Nada. Tu padre quiere que te quedes aquí, así que... Además, cuando te levantes, podrás ver la plaza. La gente. Sí, la gente. Para lo que hay que ver. Hija. Soledad. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? Ya estoy bien. No digo eso. Tu madre quisiera que la hablaras. Me hace sufrir verte así. Ya estoy bien, madre, no te preocupes. Hablar desahoga y llorar. Todo te lo guardas para dentro. Para ti tu madre es una tonta que no puede entender nada. Voy a acabar creyendo que no me quieres. No, eso no es cierto, madre. No me quieres, ¿no? Si me quisieras, me confiarías tu tristeza. No tengo nada que hablar. Madre. ¿Qué? En torno a las contraventanas.
todavía esperas a ese... ¿Y si esperara a usted qué? ¿Que a mí qué? Jamás consentiré que ese bandido... Pero, papá... Papá, no se ponga usted así. Es que esperaba carta de la modista de Málaga que me tiene que decir el día de la prueba. Perdona, hija, es que solo pensar que alguien puede significar tu desgracia, yo... Qué bueno y qué tonto. ¿Verdad, hija? No consentirás que a mis años yo... Yo todo lo he hecho por ti, todo lo que he ganado es para ti. No se preocupe. Hija. Tengo que hacer. Aquí tiene usted. ¿Cuánto le debo? Son 10 reales. ¿10 reales? Sí, ya le dije que... ¿Qué hay, Volanta? Ya ves. Oiga, yo quería que me despachara, pero bueno. Esto es el colmo ya. ¿Nada nuevo? ¿Qué va a haber? Nada. Oiga, por favor. ¿Y ella? ¿Y ella? Pero serás iluso. ¿Cuándo te convencerás de que nunca querrá nada contigo? ¿Me despacha o qué? En cambio, una. Si alguien quisiera... ¡Oiga! ¿Deseaba usted? ¡Jesús! ¡Ya era hora! ¡Quería matar ratas! ¿Cuánto? 1 kilo. Si yo desesperar, no desespero. Pero dígame, capitán, si es de hijos bien nacidos el que llevemos 5 años... ¿Qué digo 5? En fiestas a las 6... sin saber nada de él. Es un bravo mozo. No me preocupa lo que le pueda ocurrir. Es de los que se abren paso ya lo grande, donde quiera que sea. A mí me lo va usted a decir, que le conozco más que si le hubiera parido. No es eso lo que me preocupa, sino lo descastado que es. En fin. Hasta luego. Adiós. El cura ese que aún cree en los aparecidos. Y el capitán que le enciende la mecha. ¿No te necesitará tu ama? Mi amo. Yo no tengo ama. Además, está en casa del cura. ¿Soledad? No, hombre, la vieja. Si no, ¿de qué iba a estar yo aquí sin comprarte nada? Entonces, ¿en qué puedo servirte? Idiota. ¿Pero por qué no ha escrito? Mujer, ¿qué quieres que te diga? Tampoco a nosotros nos ha escrito una carta siquiera y por eso no le hemos perdido ni así, del cariño que le tenemos. No es lo mismo. Bueno, no sé. Verás, María Josefa, a Manuel hay que entenderle. Él no ha sido nunca hombre de dejar las cosas a medias y por eso se explica su repugnancia a dar cuenta y razón de su paradero y del estado de sus fondos. ¿A mí qué me interesará el estado de sus fondos? Si quería, podía haber escrito sin decir dónde estaba, pero que hubiese escrito. Y que luego no se queje de lo que pueda ocurrir con mi hija. ¿Y qué va a ocurrir con tu hija? Pobre hija mía, ¿pero qué quiere ese hombre? ¿Que se quede para vestir santos? No, mujer. Vendrá. Vendrá, vendrá, sí. Cuando ya sea tarde, vendrá. Ay, este don Trinidad, ¿cuánto tarda? Bueno. Puedo volver otro día, o luego. ¿Dices tú escribir? Pues a lo mejor la ha escrito. ¿Crees tú que tu marido le iba a dar la carta? Claro, a lo mejor la ha escrito. ¿Es que no conoces a tu marido?
A quien no conoces tú es a mi hija. 100 veces más lista que su padre. Pues hija, entonces depende de ella. ¿De ella? Pobrecita. ¿Cómo es su padre que la obliga? ¿Que la va a obligar a casarse? Pues no dices que es 100 veces más lista que su padre. Pues claro que depende de ella. ¿De quién si no? Buenas, don Trinidad. Aquí tiene usted a María Josefa, que acaba de llegar hace 2 horas. Perdóname, María Josefa, no he podido venir antes. Ay, si no es nada, por Dios. Esta, que es una exagerada, 2 horas, dice. Siéntate. 2 horas. Yo estoy muy preocupada, don Trinidad, sí, mucho. Sí, señor cura, sí. Yo es que no sé lo que va a pasar con mi hija. Mi marido sigue como antes. No quiere ni oír hablar de Manuel. Y mientras ella espera, sí, pero... ¿Pero qué espera? Si él no la ha escrito en todo este tiempo. La verdad es que ella tampoco nombra a Manuel para nada nunca, pero... ¿Pero qué espera? Si él no la ha escrito una sola vez. Hombre... Si él la hubiera escrito... Sí, hija, sí. Sí, sí. Comprendo tu preocupación, que en parte es la mía, pero... Si él no la ha escrito, pues la cosa es evidente, ¿no? Y visto así, pues depende de ella. Usted también, señor cura. Pero bueno, vamos a ver. Si Manuel la escribiera, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué iba a decirle que no le haya dicho ya? Señor, señor... ¿Cómo se ve que es usted hombre y que no entiende nada? ¿Que no entiendo? Bueno, mira, además yo en esto no puedo opinar. Vamos, quiero decir como sacerdote. Yo en esto soy como el padre de Manuel, parte interesada. Y bien poco imparcial, don Trinidad, bien poco imparcial, francamente. Pero es que usted no se da cuenta de que a mi pobre hija, bueno, a cualquier mujer, es necesario que le digan, que le repitan, que la quieren... Una sola vez. Como si eso bastara. 5 años viviendo de una palabra, pero... ¡Es que eso es justo! Muchos años llevo yo viviendo de una palabra que di. Ah, bueno. Ah, ¿bueno qué? Nada. Pero que mi hija no se puede quedar para vestir santos, ya lo he dicho. Y que... Después de años, si ese hombre se le ocurre volver cualquier día, pues que no se sorprenda si la encuentra casada. Ya está avisado. Vamos, 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 vamos. No eres tú quien debe excusarse, ¿no? Además, no adelantaremos nada hablando. Si tu hija, si Soledad quiere algo, vamos, si ella piensa... Mi hija, sí. Yo no la entiendo, don Trinidad. No se confía a nadie. A mí no me cuenta nada y a su padre menos. Pero... Si yo no sé qué lleva dentro esta hija mía. Dile que si quiere hablar conmigo. No quiere. No. Dice que con usted no tiene nada. ¿Y con quién lo tiene, hija mía? Será con Manuel, ¿no? Sí, claro, eso sí es verdad, sí. Polonia. Polonia. Voy. Mía, qué lenta eres, qué barbaridad. ¿Quieres quedarte a merendar? Sí, mujer, si la merienda ya está hecha, no nos vas a hacer ese feo, ¿eh? Como eres. Ay, tan buena como tonta. Mire usted, ¿qué quiere que le diga? ¿Todo el pueblo lo sabe?
Y resulta que ella está a la luna de Valencia. Nadie ha pretendido a Soledad. Claro que con lo que dejó dicho Manuel. Pero ese zorro de don Elías, que Dios me perdone, anda buscándole maridos por ahí. ¡Buscándole maridos por ahí! Basta, Polonia, basta, hija. Aunque bien mirado, tiene que saberlo. Porque si no... Si no, ¿por qué iba a decir que su padre la obliga a que se case? ¡Claro que tiene que saberlo! Pero es lo que yo digo, ¿verdad usted? Que depende de ella. Porque bien claro le dijo a Manuel que volvería. Y vaya maridos que le busca ese. Sujetos de medianísima clase y con poquísimos bienes de fortuna. Y eso que la niña es un primor, ¿eh? Bueno, pero bueno, no te das cuenta que estoy rezando. Ay, bueno, bueno, ya me callo. Ay. Ese niño. Que él le proteja. Y que vuelva pronto. Porque si nadie ha hecho caso hasta ahora, Soledad, por el miedo y el respeto que le tienen a Manuel, quién sabe. Si el padre es un viejo zorro, la hija... ¡Polonia! ¡Ay, si no digo nada! Nada. Me iré a la iglesia a ver si puedo terminar de rezar. Haz el favor. Vamos, hija, vamos. ¿Vos? Vendré tarde a cenar, ¿eh? Tengo algunas visitas. Este engendro del infierno, pero ¿cómo se atreve? ¿Y tú cómo te atreves a reírte? ¿Qué quieres, padre? Es el primer pretendiente en tantos años. Por lo visto es el único hombre que hay en el pueblo. Esto lo arreglo yo en un momento. ¿Qué se ha creído ese boticario muerto de hambre? Ya le enseñaré yo. Atreverse a pretender a mi hija... ¡Un gusano así! Gusano y todo, es el único que se ha atrevido. Hija, por Dios. Reírte así de una cosa tan seria. Mamá. Si no fuera porque tu padre no se encuentra bien de salud, ya nos habríamos ido a vivir a otro sitio para... ¿Para que me saliera un novio? No he querido decir eso. ¿Cómo que no has querido decir eso? Estáis todos empujándome para que me case con quien sea. Por Dios, hija, con quien sea, no. Yo solo quiero verte feliz y bien casada. Feliz y bien casada, ya. ¿Como tú? ¿Es esa la felicidad que deseas para mí? Pues guárdatela. ¿Qué sabes lo que yo quiero? ¿Qué puedes tú entender? ¿Has sentido alguna vez lo que yo siento aquí dentro? Esta ansiedad que me ahoga y que está a punto de estallar. ¿Qué sabéis vosotros?
¿Qué podéis saber? Me aburre mortalmente vuestra vulgaridad. Quiero salir. No puedo más. Me ahogo. Me ahogo, no puedo más. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Que si ella se contentó con reírse, merecía darse un perro tu ridícula carta de amor. Pobre perro. Procuren ustedes que no rabie si le dan a comer mi carta. Y cállate, serpiente venenosa y libre de Dios, de volver a escribir a mi hija, que si no, te obligaré a tragarte los papeles que tengas la villanía de dirigirle. Tenga cuidado, viejo, señor, de las que usted llama serpientes venenosas. No se te olvide lo que te he dicho. Y usted tampoco. Viejo podrido. ¿Y usted qué viene a hacer aquí? ¡Fuera! Hoy no despacho. Ven, Pepa. Aquí tengo el dinero. No hacía falta. Ya me pagarás la próxima vez. No, mujer, si está aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué lujo! Va, que va. No digas que no. Es una habitación preciosa. Y es la que da a la plaza. Sí. ¡Qué envidia! ¿Quién pudiera vivir así? ¿Y tu novio? ¿Cuándo os casáis? ¿Casar? Si no hay nada fijo. No sé. A mí me habían dicho que entraba en tu casa y que te había pedido y todo. Sí. No, sí. Casarnos casamos. Lo que pasa es que no podemos decir cuándo. No nos llega ni para la casa todavía. Buenas, don Elías. Vamos a dar un paseo. Sí, ya estoy, cuando quieras. Bueno, pues, adiós, ¿eh? Adiós. Y enhorabuena, Pepa. ¿Por qué le das la enhorabuena? ¿Qué? Ah, ¿se la he dado? Pues no sé, no me he dado cuenta. ¿Ya os vais? Sí. Venía a deciros que se os iba a hacer tarde. Hasta luego, mamá. Hasta luego, hija. No te fatigues mucho, Elías. No. Ahora vamos. No. No. No puedo. Elías. Padre, no puedo. Elías, ¿qué te pasa? No puedo. No te... Abre la cama. No te encuentras bien, Elías. ¿Qué te duele? No, abre nada. La cama, madre. ¿Qué nada. Quieres, Elías? No quiero nada. Te estoy diciendo que la abras. Madre, no, madre, no puedo. Madre, Elías, por Dios, no puedo. Elías, ¿qué? ¿Qué quieres, Elías? Nada, no quiero nada. No necesitas nada. Nada, nada. Si me necesitas, llámame. Márchate de una vez. Papá, por favor. Es que tu madre me saca de quicio. Soledad, hija,
Quiero hablar contigo. Siéntate. Te escucho. Estoy mejor así. Yo estoy muy mal. No. No es como la otra vez. De esta no. No salgo. Usted se curará, padre. No, ya no. Sí. Si me voy de este mundo, no quiero dejarte solas, sin... No, usted se tiene que curar. Y aunque tengo a madre. Ah, tu madre. ¿Qué sabe tu madre lo que te conviene? Quiero morir tranquilo. Quiero dejarte. No tiene por qué preocuparse. Somos ricos, usted siempre lo ha dicho. No, si no es eso. Cásate. Antes de que yo muera. ¿Con quién? ¿Con el boticario? Es el único que me solicita. Ya se ve. La muy picarilla. Se conoce que está protegida por la sombra del que se marchó. Jesús. ¿De Manuel? ¿Qué sombra ni qué? Por eso. Y porque le gusta su papel de niña mimada, pues no lo lleva a la contraria a su padre. ¿Para qué? Si nadie ha de cortejarla. Pero qué alma de cántaro eres, María Josefa. ¿Y Elías? ¿No le está buscando maridos a su hija? Pues aún así. Yo sé que mi hija quiere a Manuel con toda su alma. Lo que pasa es que tiene mucho talento y mucha serenidad. Y pone todo su orgullo en no descubrir sus sentimientos, pero no se compromete a nada ni con nadie. No he conocido a una persona de más espera. Dios te oiga. ¿Cómo? ¿No me crees? Sí, mujer. No. Basta que tú lo digas. No me crees, no. Pues ya ves, yo estoy muy convencida de que mi hija quiere a Manuel con toda su alma y que le espere, que es una mujer de palabra. A mí me duele verla sufrir, pero es lo que yo digo. Manuel no puede tardar en volver. Claro. Uy, me voy porque tengo prisa, ¿eh? Lo que tarda esa visita. Sí, ya se sabe. Es que hay gente que tiene mucho pico. Adiós. Hasta cuando quieras. Pero qué tonta es la pobre. Eso es que el cariño la ciega, porque si no... Soledad, júrame que no. ¿Te casarás con Manuel Venegas? No haré más que lo que tú me ordenes. Pero yo me puedo morir. Cuando cierre los ojos. Entonces haré lo que me ordene mi madre. Tu madre es una imbécil. Sí, una imbécil. Tu madre es cómplice de aquel bandido. Elías, yo no soy cómplice de nada. Si Dios te llevara antes... Eso es lo que estás deseando, ¿verdad? Que me muera cuanto antes para dejar entrar aquí, en casa. En mi casa, ese infame hijo de su padre. No, Elías, no, yo... Yo no quiero nada. ¿Cómo voy a creer yo que tú? ¿Cómo puedes pensar eso? No lloriques más. Que es lo único que has sabido hacer en toda tu vida. ¡Inútil! Deje de insultarla. No sabe usted lo que está diciendo. Así. La
dos en contra mía. Las dos quieren matarme. ¡Pécoras! ¿Qué se muere? Trae un vaso de agua. Blanca, trae agua deprisa, que se muere. ¿Qué ha pasado? ¿Te encuentras mejor? ¿Qué le ha pasado? Nada, un ahogo. Vete a buscar al médico. No, no es médico lo que me hace falta. Sí, vete, que venga. No son médicos lo que me hace falta. Lo que me hace falta es que me obedezca. No has oído lo que se te manda. ¡Vete! Júrame que no te casarás con quien me mata. Padre, yo no juro en vano. En vano. En vano. Hipócrita. Tú. Hipócrita. No. Pretendes reírte de mí después de que me entierren. Te complaces en atormentar la agonía del padre que tanto te ha idolatrado. Que tanto dinero ha gastado para darte gusto y que ahora ya no sirve para nada. ¡Júrame! La hija obediente de sus padres y a Dios. A Dios sobre todas las cosas. Por eso no juro ni juraré, aunque usted me insulte de esa manera. Hija. No conseguiréis que me muera. Quitad en medio de la mesa los jarabes. Y dame de comer. ¡Dame de comer, he dicho! Me voy a curar. Me tengo que curar. No te saldrás con la tuya. Sí, me voy a curar. Con tu rebeldía me has dado por lo menos un año de vida. Tú eres la hija obediente a sus padres. Pues voy a probar tu obediencia. Usted manda. Claro que mando. Mañana mismo entrarás en el convento. Y si no he conseguido casarte, dejaré todos mis bienes para hospitales. Así moriré tranquilo. Ese robadotes no conseguirá acercarse a ti buscando tu dinero. ¿Qué me dices ahora? Que mañana me iré al convento. ¿Ha venido? Sí. Le digo que pase. Claro, no va a estar ahí esperando. Voy.
Siéntese. Siéntese. Gracias, María Josefa. No sabía que estaba enfermo. Por eso vine a saludarle nada más llegar. Me alegro mucho. Ya, ya anunció don Luis su visita. Me alegra mucho saber sus intenciones y además también respaldado por esta recomendación. Ya me dijo que era buen amigo de usted. Sí, lo es. Cierto que lo es, pero la mejor recomendación es usted mismo. Sí, le ayudaré. Le ayudaré con mis consejos para que establezca esa fábrica de paños al pie de la sierra. Tiene que ser donde hay agua. Donde hay agua, claro. Y ahora, si me lo permite, como paisano e íntimo amigo de mis parientes, que le hospede en esta mi casa que es la suya. No, 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 por Dios, don Elías. No puedo molestar a su familia ni abusar de su generosidad. No, no. No molesta a mi familia. Al contrario, nos honra con su presencia. Además, ahora, como últimamente, no nos ha dejado nuestra hija. Está interna en un convento. Nos haremos a la idea de que hemos ganado un hijo. Quiere acompañar a mi mujer para que le acomode. La cosa está que arde. De este te la casan, seguro. ¿Pero él qué dice? Él, todavía nada. ¿Qué más quiere? Don Elías ha puesto en juego a todos sus deudores para que ayuden y protejan a ese forastero en todo lo que vaya necesitando. ¿Y sabes lo más gordo? No te lo puedes ni imaginar. Don Elías le ha regalado el terreno para que construya la fábrica de paños. ¡No! ¡Sí! Y él nunca regala nada. A no ser que espere algo a cambio. ¿Ha ido a verla? ¿Hoy? Sí, también hoy. Va a la tercera visita que hace al convento. Y suelen decir que la tercera... Que venga el niño de la bola y verá. ¿Es que él no sabe lo del niño de la bola? ¿Lo sabe o no lo sabe? Claro que lo sabe. Se lo dijo el viejo. Pero vete tú a saber cómo se lo diría. El muy zorro habrá pensado bien cómo engatusarlo. Terrenito, los créditos, clientes. Y él, que ya está engolosinado con Soledad, pues no te digo nada. ¡Calla! Que sí, boticario, que sí, que te la casan. ¡Cállate! Aunque si se casa, tampoco será del niño de la bola. A no ser que vuelva antes. El viejo tiene mucha prisa. Está viendo que le falta poco para estirar la pata. A ese le mantiene vivo la rabia. En cuanto a la casa y la palma, te lo digo yo. Y antes que al niño de la bola se la da el mismo demonio. No tanto. A ti no te la dio. Niño, ¿qué es eso? ¿No se te puede hacer una broma? Pues si la María Josefa está como un alma en pena. Entonces es que quiere a ese rey como yerno.